Bien, ahora continuaremos con la clase de potras. Clase patrocinada por Yeguada Simón. No está, va a hacer la entrega de premio para que no le coja desprevenido don Rafael Carrasco. Hará la entrega de premios. De Yeguada Virgen del Carrascal hará la entrega de premios, así que cuando estemos terminando la clase, pues se acerca aquí a la zona de control y haremos la entrega de esta clase. En la siguiente clase, en la clase de potras de 2 años, también se puede preparar Antonio Jaramillo para hacer la entrega de premios. Y así ya terminamos, ya tenemos los 3 criadores que harán la entrega de premios en esta clase de potras del Campeonato España específica para Pure Spanish. Bueno, en pista tenemos a Sixto Carriedo, a Don Barberay de Francia y, como no, a Don Luis, al jefe de pista. De momento tenemos un día espectacular, sin calor, una temperatura ideal. El problema será a partir de la tarde, que el sol va a dar en plena grada. Pero ahora por la mañana aprovechemos aquí fresquitos. Pero yo creo que si todo va bien podremos terminar a mediodía y luego ya hasta las 7 de la tarde no volver aquí a ver la exhibición de doma vaquera de estos magníficos caballos. Pura raza árabes. Mañana ya será más complicado porque mañana estaremos todo el día aquí en la pista, mañana y tarde. Mañana pasaremos un poco de calor, pero bueno, yo creo que es mejor calor que no nos venga la lluvia. Yo creo que el tiempo nos va a aguantar bien este fin de semana. Esperemos. He visto el móvil y algo marcaba de agua. Por una parte, interesa que llueva porque estamos fatal de agua, pero por otra, a ver si nos aguanta el campeonato. Nunca estamos contentos, siempre queremos lo que no tenemos. Siempre, siempre, siempre. Aquí me dicen que mañana tenemos riesgo de lluvia hasta las 10 de la mañana. Bueno, vamos a empezar a las 9. Yo creo que Dios nos va a ayudar y seguro que no tendremos lluvia. Que llueva esta noche, que la necesitamos y que a las 9 de la mañana pare. Y cuando terminemos el campeonato, que se pase toda la semana lloviendo para recuperar estos embalses que los tenemos secos, secos, secos. Bien, vemos ya en la pista de calentamiento los primeros ejemplares en esta clase de potras de 1 año. ¿Cuántos participantes tenemos en esta clase? Tenemos 4 participantes. Dorsal 80, 81, 82 y 83. Estos son los ejemplares que saldrán en la siguiente clase. Como podéis observar, este año la pista es un poco más grande. Las gradas de mi mano derecha se han eliminado. Se corre un poco más del aire y la pista es más grande, más bonita. Cada año intentamos mejorar un poquito y hacer cada vez mejor este campeonato. Teníamos algún entrenador, algún presentador que tenía animal en Futurity, por eso tardamos un poquito más de lo normal. Pero ya hay ejemplares esperando en la pista
de calentamiento. Y tenemos ya también a los jueces, como veis, en mitad de la pista, comentando la jugada. No sé si de fútbol o de qué, pero os vemos allí comentando la jugada. Bueno, también puedes ver que si alguien al entrar no lo ha visto, entrando a mano derecha del recinto, tenemos un bar que ha habilitado el ayuntamiento. Por si alguien quiere tomar algo, café, bebida fresca o cualquier cosa, pues hay un bar ahí para que podáis tomar algo sin salir del recinto y facilitar los servicios con la mayor comodidad posible aquí en los jardines del Alcázar. Vemos que va llegando gente, van llegando ganaderos. Si alguien necesita catálogos, de la entrada hay una secretaria con catálogos. Campeonato de España específico líneas españolas. Vamos a ver. Cuatro, ¿verdad que tenemos cuatro participantes? Sí, me dicen aquí que sí. Tenemos cuatro participantes en esta clase. Así que tendremos campeonato, ¿eh? Aquí tenemos cuatro, tenemos de un año, de dos y de tres. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, ya están ahí, ya están ahí. Vemos el primer participante, el dorsal número 80. Ahí lo tenemos. Bien. Veo también al final el número 81. ¿Vale? 82. 80, 81, 82 y 83. Bien. Estos son los cuatro ejemplares en la clase de potras de un año específico Pure Spanish. Hoy estamos solo con el Pure Spanish, ¿vale? Bien, cuatro ejemplares de capa alazana, 80, 81, 82 y 83. Antes os he comentado que el reglamento este año ha habido unos pequeños cambios. También hay un cambio en el ramal de los presentadores. Se limita a un máximo de 3 metros el ramal. Antiguamente era libre y este año el ramal de la cabezada máximo 3 metros de longitud. Rueda de reconocimiento, primera valoración visual de los jueces, y nos hacen una pequeña comparativa y luego ya van a entrar a punto 0 a 20.
de la pista, estos cuatro ejemplares. Y en breves momentos va a entrar el dorsal número 80 para hacer su presentación y poder ser puntuada. En la pista de calentamiento solo puede haber un ejemplar y acompañado con un solo ayudante, también con obligatorio dorsal en la espalda. Estas son de las novedades de este año. Y ya tenemos en pista el dorsal número 80. Dorsal número 80 haciendo el standing, primera participante en esta clase de potras de un año específico Pure Spanish, dorsal 80. Nos han pasado la puntuación de la primera potra de un año. Tenemos en vista la potra dorsal número 81, segundo participante en esta clase de potras específicas Pure Spanish. Segundo participante. Bien, y atención, ya tenemos la puntuación de la primera potra, el dorsal número 80. Noitebra de Yeguada, Pedra Jurada. Propietario Alaxa Arabians. Tipo 19
18,5. Cabeza y cuello, 19, 19. Cuerpo, 18, 18. Extremidades, 16, 15,5. Y movimientos, 18,5, 18. Con una puntuación total de 89,75 puntos. Ya tenemos la puntuación de la primera participante, dorsal número 80, Noitebra. Ya tenemos en pista el dorsal 81, 81 no lo veía, segunda participante en esta clase de potras, específico full Spanish. En esta clase recordamos que hay cuatro participantes, una clase de cuatro potras, todas ellas de capa alazana. Y ya está terminando su presentación. Dorsal número 81. Es una clase patrocinada por Yeguada Simón. Y hará la entrega de premios don Rafael Carrasco, de Yeguada Virgen del Carrascal. Y un fuerte aplauso para el segundo participante en la clase de potras de un año, dorsal número 81, que se retira de la pista. Y continuaremos con la tercera participante en esta clase de potras, dorsal número 83. Tenemos ya la dorsal número 83 en pista. Thank you.
quedaste con 35 puntos. Y se retiran los 83. ¿Vale? 82. This program is offered by